Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En un episodio reciente de Sin Filtros, la concejala y candidata a la alcaldía de Renca, Camila Avilés, protagonizó un encendido debate con el programador político y diputado Juan Araya, conocido en algunos círculos como el Chapo Araya. La discusión se centró en la crisis de delincuencia que ha azotado a Chile en los últimos años, crisis que, según Avilés, es producto directo de la administración del presidente Gabriel Boric y de la ministra del Interior, Carolina Toa. Avilés criticó fuertemente a Araya por la defensa que hace de este gobierno, dejándolo sin argumentos al recordar que, en el gobierno anterior, él y su sector político rechazaron repetidamente leyes que buscaban fortalecer la seguridad. En este contexto, Avilés expuso a Araya, dejándolo en ridículo al señalar la hipocresía y la incoherencia de su postura, especialmente ante la descontrolada criminalidad actual que ha puesto al país en jaque. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. A que gente oportunista como la candidata de Renca venga a decirnos la receta de cómo hacer las cosas. Perdón, te mandaste el show con la ministra Toa conmigo, yo te escuché pacientemente. Oye, no fue mal de ningún show, le dije la verdad. Te mandaste el show con la ministra Toa, yo te escuché respetuosamente. Ustedes están acostumbrados que les digan las cosas a la cara como corresponde y que hagan bien su trabajo. Mismo respeto. Lugar donde los niños estén tranquilos. Como pasar que tengamos de sistemas noche de... en el invierno. Oiga, pero qué mala educación, por favor, compórtese, señora. No, lo que le pediría, estoy hablando cosas importantes que le importa a la gente. Los minutos de campaña ya pasaron. Por favor. Clases, sino que donde pueden estar los niños custodiados y que tengamos además a los alrededores. No, esto no es machismo. Yo no distingo ni machismo ni feminismo. No, comunistas, marxistas, podridos, malditos sean. De todas las medidas que usted ha hablado, diputado, no han sido capaces de implementar absolutamente nada. No son capaces de utilizar la tecnología a favor de las personas, pero sí, lo más bien, y lo habíamos hablado ya hace rato, el tema de los delincuentes, están protegidos. Por ustedes mismos han avalado la violencia como han querido y se les ha desbordado. Y también que lo levantó la Mara, tiene que ver con los niños que están en una situación de vulnerabilidad absoluta porque son hijos de migrantes, que no tienen carnet de identidad, que no están escolarizados, que están frente a un basural. Entonces, cuando uno dice, ahí está la sopa de cultivo donde probablemente se van a reclutar ejércitos de crimen organizado, es muy difícil que la política se haga cargo. Yo quiero hablar por Antofagasta. En la región de Antofagasta, producto de la falta de aulas escolares, por distintas razones, por distintos gobiernos, se buscó una fórmula en que se redujo la jornada escolar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que los niños están de las 8 aproximadamente hasta las 13 horas, supuestamente en el colegio, y después la tirada larga en que esperan que los papás lleguen, están en las calles y en lugares donde no hay canchas, y si hay canchas están tomadas por narcotraficantes, donde no hay plazas ni parques, y si hay plazas y parques están vendiendo droga, lugares pero de absoluta pobreza, una pobreza extrema, que la verdad de las cosas, nadie se quiere hacer cargo porque no votan, y eso está muy bien dicho, quiero volver a reivindicar lo que dijo Mara, pero además porque estas soluciones largas chocan con los discursos facilistas y populistas como la de la candidata de Renca, porque aquí la solución mágica no existe. Nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo en el Parlamento, todas las fuerzas políticas, de sacar una arquitectura que no teníamos para enfrentar estos fenómenos nuevos, y están los números como están. Entonces yo, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Alguien está dispuesto a que para aprobar la eficiencia las medidas que tenemos hoy día implementadas las retiremos para ver cuánta gente más muere? Yo no estoy dispuesto. Y estoy disponible así a que gente oportunista como la candidata de Renca venga a decirnos la receta de cómo hacer las cosas. Perdón, te mandaste el show con la ministra Toa conmigo, yo te escuché pacientemente. Oye, no fue ninguna ensalada. Te mandaste el show con la ministra Toa. No, no me mandé ningún show, le dije la verdad. Te mandaste el show con la ministra Toa, yo te escuché respetuosamente. Ustedes están acostumbrados que les digan las cosas a la cara como corresponde y que hagan bien su trabajo. Respeto, por favor, con el mismo respeto. Oye, bloquearon ese tipo de autoridad, de seguridad. Gente de Renca, imagínenselo con un poquito de poder, concejal, si alcaldesa. Pero quiero volver al centro lo fundamental de esto. Así lo fundamental voy a hacer con la delincuencia. Ahí está el facilismo, el populismo, pero bueno, las minutos de pantalla, por favor. Lo importante, ¿qué es lo que la gente que nos está viendo? Y le quiero hablar a la gente de Antofagasta, fundamentalmente lo de Calama. Que si no somos capaces nosotros de entender
que tenemos que proteger a los niños. Y cuando uno habla de proteger a los niños, no se trata de poner militares alrededor de la escuela, se trata que la jornada escolar sea lo más extensa posible para que las escuelas sean el lugar donde los niños estén tranquilos. ¿Cómo pasa que tengamos de noche sistemas en el invierno? Oiga, pero qué mala educación, por favor, compórtese, señora. No, lo que le pediría, estoy hablando de cosas importantes que le importa a la gente. Los minutos de campaña ya pasaron. Por favor. Entonces, volvamos. Las escuelas como un espacio donde se pueda tener la actividad, no solo las clases, sino que donde puedan estar los niños custodiados. Y que tengamos además a los alrededores. No, esto no es machismo. Yo no distingo ni machismo ni feminismo. No, no lo voy a aquí, decir yo. Si alguien es mal educado, se lo voy a decir en su casa. Y si es mal educado, también se lo voy a decir. La cosa concreta, que las escuelas tengan un sistema de protección donde no se acerquen los narcotraficantes a regalar droga. Que tengamos un pacto entre la autoridad, independientemente del color político, que esa sea la estrategia fundamental. Porque si nosotros permitimos que los delincuentes, el crimen organizado, estos niños que hoy día no votan, que son invisibles, sean reclutados, estamos construyendo un país que va a ser un infierno en los próximos 5 años. Estos son los temas que a mí me parece que son muy importantes, sobre todo en el norte, y por lo tanto quiero hacerle un llamado fraternalmente, señor ministro de Educación. Camilo, ojalá tengamos en este presupuesto que viene una mirada de seguridad, pero no la seguridad como que se ha entendido como llenar carabineros, sino que espacios protegidos para que los niños puedan educarse. Diputado. Camila, me gustaría escucharla usted. Yo no sé qué espacios protegidos hablan. La gente en Renca sale a comprar pan con el temor de que lo maten de vuelta para la casa. De todas las medidas que usted ha hablado, diputado, no han sido capaces de implementar absolutamente nada. No son capaces de utilizar la tecnología a favor de las personas, pero sí, lo más bien, y lo habíamos hablado ya hace rato, el tema de los delincuentes, están protegidos. Por ustedes mismos han avalado la violencia como han querido y se les ha desbordado. Y hoy día nos tienen las situaciones en las que estamos hoy. Es más, ustedes desde el Parlamento, cuando estaba Sebastián Piñera gobernando, bloquearon todas las medidas, legislaciones de seguridad que pudieran con tal de ver caer al gobierno de Sebastián Piñera, perjudicando a las personas que hoy día viven las consecuencias de la inseguridad y de la falta de toma de decisiones que tiene lamentablemente el gobierno de turno y que parece que vamos a tener que esperar a que se vayan para que se tomen medidas concretas para proteger a las personas. Espero no tener que seguir contando cada vez más gente muerta, porque así lo hacen ustedes. Ahí hay familia. No, pero esto son cifras, es todo normal. Señora, todo bien. Muchachos, tengo que ir al marketplace porque estoy atrás. El tono del debate subió de nivel cuando Araya, visiblemente molesto, adoptó una actitud agresiva hacia Avilés. La interrumpió en varias ocasiones y la acusó de ser populista, utilizando términos peyorativos y tratando de deslegitimar sus opiniones. Este comportamiento fue percibido por muchos como machista, al intentar minimizar su discurso por el simple hecho de ser mujer, algo que Avilés enfrentó con firmeza. Lejos de dejarse intimidar, continuó destacando cómo las políticas de seguridad de Boriquito han fracasado rotundamente, dejando nuevamente expuesto a Araya. La situación llegó a su punto álgido cuando se recordó un incidente en la población Huamachuco de Renca, donde Carolina Toa insultó públicamente a Avilés durante una actividad. Lejos de condenar este acto, Araya lo calificó como un show patético, tratando de descalificar las críticas de la concejala. Sin embargo, Avilés mantuvo su postura, desenmascarando la hipocresía del diputado y demostrando su falta de coherencia. Una vez más, Araya quedó completamente humillado y sin capacidad de responder, reforzando la imagen de Avilés como una firme defensora de los derechos de los chilenos frente a la delincuencia. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.